Cuni, ¿qué coche le tienes preparado para llegar al Cupra Arena? Un Twingo, creo también. Gerard Piqué se unió a la polémica que ha causado Shakira luego de lanzar su sección musical con Bizarrap. El español, ya cansado de burlas, tomó por seguirle la corriente a la colombiana y de una manera que nadie esperaba. En este video te contaremos detalle a detalle todo lo que pasó en el capítulo más reciente de la Kings League, programa que Piqué utilizó para defenderse de las fuertes líneas que Shakira le dedicó en su más reciente canción. Si bien el tema más reciente de la artista colombiana se mantiene en el puesto número uno, su expareja no se queda atrás, pues también ha tenido mucha popularidad estos últimos días. Todo empezó luego de que el catalán iniciara su programa deportivo con un chiste que terminó siendo un buen negocio. Piqué, en medio de su charla, anunció que la marca de relojes Casio patrocinaría al popular torneo que dirige con Ibai. Como bien saben, luego de que la colombiana nombrara en su último tema la conocida marca, esta se ha vuelto tendencia. Es por eso que Gerard aprovechó para sacarle un chiste. Casio nos ha dado relojes, ha llegado a un acuerdo con Casio. Y es que eso no fue todo, pues Piqué y sus compañeros, para terminar de sorprender a los internautas, pasaron a otra frase que ha generado muchas reacciones. Luego de que el exjugador del Barcelona anunciara que selló un negocio con Casio, saltó a Renault, pues también reveló que la marca de carros tendrá mucha importancia en su programa. Y todo por la estrofa que hace clara referencia al reemplazo que Piqué le hizo a la colombiana por Clara Chía. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Pues resulta que ante las duras palabras, Gerard no se quedó callado y dijo que asistirá a la próxima jornada del torneo montado en un Twingo. La idea es que vaya el presidente de la liga con un Twingo con el jugador. Como era de esperarse, esto logró que los presentes se unieran a esta batalla con risas. Asimismo, se filtró una imagen que ha dejado desconcertados a muchos, pues según muestra que Piqué se tomó su cuenta de Twitter para cantar un pedazo de la canción de su expareja, pero modificando una polémica frase. Los hombres ya no lloran, los hombres son patrocinadores. Y es que si bien Piqué ha hecho todo lo posible por mantener su nombre y el de su pareja limpio, se conoció que el padre de Clara Chía se pronunció para defender a su hija. Los encargados de dejar a la luz varios detalles exclusivos fue un medio de comunicación español. Un programa que se encarga de rastrear la vida de los famosos logró ponerse en contacto con el progenitor de la joven mujer y manifestó su rechazo hacia la sección musical. Además, descartó escuchar un poco este tipo de música. Y ustedes, luego deberían escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Thank you.